Hemos aprobado hoy remitir a la Asamblea de Madrid el proyecto de decreto del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019. Es un programa que pues trata de avanzar en el reequilibrio territorial y social de la Comunidad de Madrid, está dotado con 700 millones de euros que van destinados a mejorar la calidad de vida en los municipios de la región, en los 178 municipios de la Comunidad de Madrid, puesto que se excluye el municipio de Madrid y da un trato preferente a los ayuntamientos más pequeños que tienen menos recursos. Finalmente, el plan también contribuye a la dinamización económica y a la creación de empleo como consecuencia de las inversiones, tanto en obras... Eh, como en servicios que va a generar. Son 700 millones de euros destinados a los 178 municipios de la Comunidad de Madrid, excluido el Ayuntamiento de Madrid, los que se van a beneficiar de este nuevo plan de inversiones 2016-2019, elaborado de una forma participativa, es decir, esto no es una imposición de la Comunidad de Madrid, sino que ha contado en su elaboración con el acuerdo de, de los propios ayuntamientos, con un carácter muy municipalista y que, en definitiva, viene a dar respuesta a las necesidades de infraestructuras y de equipamientos, pero también a las necesidades de mejora de la gestión económica de los ayuntamientos en un momento en el que pues los ayuntamientos también eh, han sufrido de una manera importante la crisis.